estamos listos, por supuesto, porque vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de la alineación, de estas bajas, dónde está la parte más preocupante de nuestra selección. Así que estamos con Roberto Román, es periodista. Y bueno, vamos a hablar acerca de ese tema. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bienvenido por la invitación, Roberto. Muy amable. Bueno, ustedes preguntan. Bueno, a ver, ¿cómo vamos a reemplazar a Miller y a Felipao con Ener y...? A ver. No nos debe interesar quiénes juegan. Ya. No tiene trascendencia eso. Ya lo dije en la mañana. No tiene trascendencia. Lo único que interesa es el ritmo colectivo. El trabajo en grupo, en equipo. Estamos hablando de 11 jugadores. Claro. Aplicados a un ritmo colectivo que ya está en funcionamiento y que nos regaló 12 puntos. Y según la alineación que hemos visto y que lo ha dicho el profe Quintero, ¿cómo vamos entonces en esta compenetración como equipo? Simple y llanamente, nosotros tenemos que preocuparnos en hacer los goles. Okay. Entonces, ¿cómo sería el triángulo, que yo le digo el triángulo de las Bermudas? Ya, misterioso. Que deben ser constituidas por ¿quiénes? Por el señor Ener Valenza a la derecha de Casares y el señor Montero a la izquierda de Casares. ¿Dónde debe funcionar el triángulo de las Bermudas? Justo a la altura de la media luna del área del equipo rival. Claro. Donde esos tres triangulan perfectamente. Ahí estamos bien. Nosotros hasta podemos golear. Hasta podemos golear. Que sería buenísimo. No se olviden de algo. MLE fue tricampeón porque tenía en funcionamiento ese triángulo de las Bermudas. Constituido por Mena en la derecha, Miller en el centro y Mondaini a la izquierda. Ahora, profe, ¿cómo ve la selección Paraguay? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo usted podría...? Pero Paraguay ya no es el fuerte que era antes tampoco, ¿no? Sí, pero mantienen su identidad. Claro. O sea, ¿cuál es la identidad del fútbol paraguayo? Uh-huh. Una estrategia defensiva muy y estrictamente ejecutada. Uh-huh. Hacerle un gol a Paraguay no es fácil. O sea, esa es su fortaleza. Es sumamente difícil. ¿Y cómo atacan ellos? A través del contraataque, porque tienen jugadores muy rápidos, muy dinámicos, muy veloces. ¿Más rápido que Montero? Más rápido que Montero, no. No, porque no es característica de los paraguayos ser tan rápidos. Ya. Y tan rápido como nosotros tenemos un jugador con mucho talento, rapidez y algo de velocidad como es Casares. Claro. Tenemos jugando súper bien en Brasil, ¿no? Claro. Hagamos un alto, vamos a recibir una llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están, Nenita? Muy bien, gracias, ¿y usted? Yo muy bien, gracias. ¿Cuál es su nombre? Bienvenidas a ustedes como toda la mañana. Gracias. A usted la vengo siguiendo desde Doctor América. ¡Ay, muchas gracias! ¿Cuál es su nombre? Ángela. Mi querida Ángela, ¿usted está lista para el partido? ¿Cuál es su pronóstico? Sí, mi pronóstico es 2, ganando Ecuador a 1. 2-1, perfecto. Ángelita, le agradezco enormemente por haberse comunicado con nosotros. Muchas gracias, muchos saludos. Gracias por vernos. Siga siendo nuestra televidente. Y usted, síganos llamando. ¿A qué número, Vero? 602-3674. Tenemos premios si aciertan al marcador, así que estamos aquí para escucharlos. Y continuamos aquí con el profe, bueno, que el profe le dice, ¿no? Es periodista deportivo, pero... No, pero no se equivoca, porque soy graduado como director técnico. Perfecto. Ya, yo tengo una pregunta. A ver. No quiero que salga mi corazón azul, pero a usted no le parece que entre esta... ¿Y por qué carga la amarilla? Porque soy ecuatoriano. Es de la piel del Ecuador. Entonces, mi pregunta es, ¿usted no cree que Dreyer juega mejor, está tapando mejor que Domínguez? ¿O es que Domínguez ya está sentado en la selección y eso le da más confianza a la defensa y al técnico? A ver, usted acaba de decir una frase muy buena. Ella tiene el corazón blanco, Domínguez. Está bien. Ya. Está sentado, me dice, acaba de decir usted. Sí. Es que yo no puedo desbaratar el rompecabezas. Por más de que el otro esté jugando muy bien. No. Es que el fútbol es de micro sociedades. Uh-huh. Okay. Entonces, por ejemplo, el arquero debe entenderse perfectamente con los zagueros centrales. Ya, pero dice, ¿y la defensa no es más azul? ¿A dónde me quiere llevar a usted? No, le estoy preguntando. A ver, nena. Que diga esto un poco. ¿Usted quiere decir igual que los emelecistas, que todos los emelecistas dicen que la selección es MLE? No, para nada. Ah, bueno, ya. Está lleno de grandes jugadores que inclusive están jugando ahora, en el exterior. Ahora lo que yo quiero saber, Roberto, también usted inició diciendo que no hay que pensar en las individualidades, en las individualidades, tomando en cuenta las dos bajas importantes que tiene, porque hay otras más. Pero hay mucha gente que sí se preocupa y dice, no, es que Felipao no va a estar, no, es que Miller Bolaños no va a estar, y ahora cómo va a estar ese equipo. Esa sí es una preocupación real. Yo le respondo con una interrogante.
¿De qué me serviría a mí tener 11 Messi en mi equipo si no tiene ritmo colectivo? Eso es verdad. Eso creo que es, ahí está la respuesta. Me ganará un partido, perfecta. Dos partidos, tres partidos, pero no gano las eliminatorias. Tiene que ser un equipo definitivamente. Hay una frase, el mundo. Hay una frase que la apliqué hoy también y que la aplicamos nosotros. Después de su propio es una acción, una llamada. Un axioma dice: equipo que funciona, gana. Ojo, equipo que funciona, gana. Y ahí dice, aplíquele tres puntos suspensivos para terminar la frase con la axioma. Sin importar los nombres. Claro, y es que en la vida todo funciona así, todo tiene que ser en equipo. Recibimos la llamada entonces. Hola, hola, buenos días. Desde Riobamba, qué linda ciudad, ¿cómo está? ¿Su nombre? Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Bastante. Sí, desde la hermosa ciudad de Riobamba. Linda ciudad, ¿cómo te llamas? William Santos. William, qué chévere que estés pues conectado con nosotros. ¿Tu marcador para esta tarde? Hoy ganamos 3-0, Paraguay. 3-0, perfecto, me encanta ese optimismo. La verdad es que sí, ¿cómo está viviéndose el ambiente en Riobamba? Bueno, pues la mañana está un poco fría, pero ya a partir de las 2, 3 de la tarde ya la gente empieza a salir de todos lados a... Claro. Claro que si te calentamos, desde aquí te mandamos el calor guayaco, claro, pero ya sabes que solo tampoco, pues se va a ir, sí es verdad, hace mucho calor, pero se va a ir calentando los ánimos ya mismo, ya verás a las 4 de la tarde. Hoy, gracias por llamarnos, un besito. Chao, y hablando del clima, dicen que se esperan lluvias, ¿no? O sea, el clima, bueno, pero generalmente en Quito a las 4 de la tarde, llueve. Ya, eso ya es normal. ¿Y eso a Paraguay le facilita, le afecta? Porque en el partido contra Bolivia, Ecuador en el primer tiempo estuvo flojón en la lluvia. ¿Y qué cree usted? Porque no está acostumbrado. No, tiene porque una explicación. No tuvo drenaje en la cancha. No, Ecuador practica fútbol a ras de piso. Donde se le moja la cancha, el afectado es Ecuador. No, por Paraguay. Eso es Bolivia. No, a Paraguay le conviene. Es que Paraguay se va a defender. Claro. Y mientras Ecuador no pueda manejar la pelota a ras de piso, Ecuador es inefectivo. ¿Nos pasó con Bolivia? Pues. Claro, claro. Si no hubiese sido por la inspiración de Casares y luego la inspiración de Miller Bolaño para marcar el primer gol, que creo que fue como a los 70 minutos, claro, nosotros no ganábamos ese partido. Es verdad. Es. Tenemos llamadita desde Pedernales. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre? Carlos Atiencia. Carlos, ¿cómo está el clima por allá? Riquísimo. Carlos. Carlos, lo perdimos. Sí, sí, está muy bien por aquí y todo. Oiga, ¿y cuál es su pronóstico? Mi pronóstico. Sí. ¿Quién gana? 1-0 ganamos. 1-0. Sí. Perfecto. Él es más cauto. Gracias, Carlos. Un saludo muy grande para toda la gente de Pedernales. Así es, se han comunicado de diferentes puntos del país. Gracias por... Y muchos hombres. Sí, claro. Bueno, las mujeres también. Claro. No dejes atrás. Gracias, profe, por acompañarnos ustedes, y darnos esta información valiosísima. Nosotros continuamos con más, Andrea.